El Clan Corazón de Jesús fue escenario de lanzamiento de la campaña Super Guerreros contra la Anemia y la Desnutrición. La licenciada Lourdes Guaita fue la encargada de brindar información nutricional sobre los alimentos de origen animal que contribuyen a elevar el hierro en la sangre y así combatir la anemia. En las recetas que he escuchado y escucho por ahí siempre le dicen póngale leche. No, porque la leche va a impedir que el hierro que tiene la sangre se absorba. ¿Qué cosa tiene esto? Por ejemplo, tiene un poquito de galleta de vainilla, por ejemplo, para dar sabor. La sangrecita, jugo de naranja. Yo le he cambiado la leche por el jugo de naranja. Nada más, eso es todo lo que... un poquito de azúcar para darle, porque el postre tiene que ser un poco más de azúcar, de paso que si es un niño que está con bajo peso le va a ayudar también a ganar más. Las madres de familia acudieron con sus menores hijos para realizarles el descarte de anemia. En representación del director ejecutivo, doctor Cristian Romero Bergunsen, el director administrativo, licenciado Roberto Matías Díaz, señaló que continuará impulsando la campaña contra la anemia para tener niños sanos. Bueno, así que le damos un saludo del director ejecutivo, doctor Cristian Romero, y en su representación me ha enviado acá al establecimiento de salud Sagrado Corazón de Jesús para hacer esta inauguración de la campaña, ¿no? Entonces, quiero darle la bienvenida a todos ustedes y bueno, continuar con este trabajo duro de la salud, sobre todo enfocado a nuestros pequeños. Nuestros pequeños que en un momento determinado a veces sufren por este mal que aqueja, ¿no? Que es la anemia, la desnutrición. Por este motivo, se ha tomado y se ha determinado que se realice esta campaña Super Guerreros contra la anemia y la desnutrición. Entonces, un voto de aplauso para todos ustedes, quienes están participando y están dando realce a esta campaña. Gracias. El funcionario fue el encargado de premiar las mejores pancartas elaboradas por los niños. Cabe señalar que el personal de salud continuará impulsando la campaña Super Guerreros contra la anemia en los 69 establecimientos de la provincia para tener niños libres de esta enfermedad. Super Guerreros contra la anemia y la desnutrición.